de esas del 1 al 5. Bendiga a todos. Señores, y si eso entonces nos trae este sentimiento, entonces, ¿por qué no podemos hacer las cosas bien hechas? Y precisamente el torneo de dominó, hermano Muñoz Vera, que en alusión, por ejemplo, de que mi hijo Robertico cumplió ayer años, día 20, mañana cumpleaños mi hijo Emanuel, y pasado mañana cumpleaños mi hija Evelyn Nicole. Entonces, eso surgió así, señores. Un aplauso para él. ¿Cuál es la reflexión? Sin discusiones y bien organizadito, que lo disfruten en todas las versiones, y esta no va a ser la excepción. Entonces, esa es la reflexión. Nos sentimos altamente complacidos de que ustedes estén aquí, y nuestro objetivo principal es que la pasen bien, que se sientan como en su casa. Ok, aquí cualquier cosa que ustedes necesiten, solamente nos tienen que decir, y ahí inmediatamente estaremos solucionando eso. Así que lo único que le pedimos es el buen comportamiento, señores, y que respeten a quien tienen al lado. Si acaso surgiese algún inconveniente, entonces eso lo vivimos con los jueces. A todos los miembros de la mesa directiva, a todos los atletas aquí presentes, hace alrededor de una semana yo recibí la visita de un ahijado mío, 20 y pico de años, 27 años, y la verdad es que lloramos juntos, porque me recuerdo cuando él nació. Y traigo a colación esto porque precisamente en el año 2010 nació este evento, 24 jugadores. Luego, en su segundo año, se llevó a 32 jugadores, y luego a 40 en el tercer año. Y hoy ya tenemos cerca de 60 jugadores. Pero es un evento que no solamente ha ido creciendo en cuanto a cantidad, sino en calidad también. De modo que sean bienvenidos a este evento. Ustedes conocen las reglas del torneo, somos personas disciplinadas. Creo que debemos de sentirnos orgullosos de recibir una invitación a este evento, a esta actividad.